Hello everybody, how are you today? Welcome once again. Bienvenidos nuevamente a Talk. Esperamos que estén listos para la clase del día de hoy y sobre todo con un muy buen ánimo para iniciar today's class. Vamos a revisar, no se olviden, los días viernes revisamos las hojitas de trabajo que están a su disposición en Facebook. Y la intención de hacer estos programas es que ustedes puedan hacer uso de ese material que les va a ayudar mucho, pues, a reforzar los conocimientos que se tratan durante las lecciones, ¿sí? Así que vamos a tratar de cubrir todos los temas que hemos ya visto en las clases regulares. No se olviden, los días lunes tenemos clases normales, regulares. Seguimos con la secuencia de los temas que estamos viendo. Los días miércoles tenemos al profesor invitado que nos refuerza un poquito en aquellos temas que son algo difíciles de comprender. Con la ayuda de un teacher extra, pues podemos aprender un poquito más. Pero el día viernes del día de hoy vamos a reforzar las lecciones 7 y 8. Vamos a ver esas hojitas de trabajo 7 y 8 que tratan los siguientes temas. Súper fácil, súper sencillo. Cómo hacer oraciones negativas con el verbo to be, es decir, el verbo ser o estar. Y también cómo hacer preguntas con el mismo verbo. Muy fácil, así que pongan atención. So that's today's topic. Verb to be, negatives and questions. Negatives and questions. So that's today's topic. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Cómo hacer oraciones negativas. Y la hojita que vamos a trabajar, empezar a trabajar, es la hojita número, hoja número 7. Y se ve así, así se ve un poquito ampliada, así. Se ve así, esa es la hoja número 7. Pero vamos a ver dónde le pueden encontrar. No se olviden, siempre estamos en Facebook, en la dirección TalkUTV. Así nos pueden encontrar en Facebook como TalkUTV. Le vamos a ampliar un poquito la hoja y miren, eso es lo que vamos a hacer. En ahí dice, Lesson 7, Verb to be, Negative Sentences. Negative Sentences. Entonces, antes de ir a hacer los ejercicios, que bueno, no son muchos, afortunadamente, vamos a irnos al pizarrón un momentito y vamos a indicarles, a recordarles a ustedes cómo es que se hace una oración negativa. Súper fácil, súper sencillo. Vamos a iniciar con una oración, ¿sí? Vamos a decir esta oración, yo estoy en clase. ¿Y cómo se dice yo estoy en clase? Miren, se dice así. Se dice, I am in class. Miren, esa oración muy sencilla, muy fácil, dice, yo estoy en clase. I am in class. Sí, muy fácil. ¿Cómo se hace una oración negativa? Miren, observen. La oración negativa consiste en que inmediatamente después del verbo, el verbo to be, es decir, el verbo ser o estar, le voy a poner esta partícula not. Y ya está. Miren, hemos hecho una oración negativa. I am not in class, que quiere decir yo no estoy en clase. Hagamos otro ejemplo. Voy a decir, por ejemplo, she is my sister. Miren, muy fácil, muy sencilla esta oración. Dice, ella es mi hermana. Dice, she is my sister. She is my sister. ¿Cómo le hago la oración negativa? Vamos a identificar dónde está el verbo. Ustedes se dan cuenta que está aquí, she is. Y aquí le vamos a poner el not. Y ya está. Miren qué fácil. She is not my sister. Ella no es mi hermana. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho una oración que está positiva. Le hemos hecho una oración negativa. Y en los siguientes ejercicios ustedes van a encontrar esta palabrita que me gustaría que le pongan atención. Scramble. Scramble. Yes, scramble. ¿Qué quiere decir scramble? Quiere decir ordenar o poner en orden. Viene, sí, de la... Bueno, sorry, es unscramble. Estoy mal. Es unscramble. Si nosotros vemos unscramble, así sin la U y la N, quiere decir desordenar. Y si le ponemos aquí este prefijo unscramble, quiere decir ordenar. Scramble quiere decir revolver, desordenar. Y unscramble quiere decir ordenar. Así que le van a ver mucho esta palabrita en algunos ejercicios, así que es muy importante que se familiaricen. Vamos con el primer ejercicio, ¿qué les parece? Ok, vamos a ver, el primer ejercicio habla de la mamá. Pongan atención. Ahí está, dice, at home is mother my. ¿Sí? No está difícil, lo que queremos decir es,
que la mamá no está en casa. Así que vamos a ordenar las palabras y le vamos a poner ahí el not, porque eso es lo que tenemos que poner, ponerle esa oración en forma negativa. Entonces, iniciemos, lo primero sería my mother, le ponemos ahí my mother, luego venía el verbo, sería my mother is, miren, ahí seleccionamos el verbo, my mother is, e inmediatamente después, como les había dicho en el pizarrón, tenemos que poner el not. My mother is not, y le completamos con la última palabrita que nos queda, que es at home. My mother is not at home. Dice, mi mamá, mi madre, no está en casa. My mother is not at home. Miren qué fácil que es hacer una oración negativa. Vamos con otro ejemplo a reforzar esto un poquito más. En este ejemplo, lo que queremos decir es que la clase de inglés no es difícil. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ordenar y a poner la partícula not. ¿Cómo nos queda? Nos quedaría así. Quedaría así. The English, sería lo primero. The English class. Very good, muy bien. The English class, muy bien, dice la clase de inglés. Luego viene el verbo. The English class is. Le colocamos ahí, muy fácil. The English class is. Y le ponemos inmediatamente el not. The English class is not. Y completamos con lo último que nos queda ahí para la oración. Sería, the English class is not difficult. ¿Se dieron cuenta dónde va esta partícula negativa not? Va después del verbo. The English class is not difficult. La clase de inglés no es difícil. Eso es lo que dice la oración. Muy fácil, ¿no es cierto? Entonces, para hacer una oración negativa, solo tenemos que poner el not después del verbo. Identificamos en qué parte se encuentra el verbo e inmediatamente después tenemos que poner el not. Vamos con otro ejemplo más. Súper fácil, súper sencillo. ¿Ok? Dice, from am I China. Bueno, lo que quiere decir el joven es que él no es de China. Eso quiere decir, yo no soy de China, del país de China. Entonces vamos a ir poniendo en orden esas palabras y vamos a añadir el not. Iniciamos con el pronombre I. I, que quiere decir yo. I. Luego vamos a incluir el verbo, I am, I am. Y una vez que ya tenemos identificado el verbo, recuerden, después, inmediatamente del verbo, viene el not. I am not. I am not, dice yo no soy, yo no soy. Yo no soy de, ¿no es cierto? Miren, viene esta preposición de, que en inglés se dice from. I am not from, y le completamos, sorry, con la última palabrita que me queda, que es China. I am not from China. Miren dónde se encuentra el not. Está después del verbo am. I am not from China. Miren, ya hemos visto tres oraciones. My mother is not at home. The English class is not difficult. I am not from China. Tenemos un poquito más de ejercicios para que ustedes ya se den cuenta muy fácilmente dónde va la partícula not para hacer oración negativa. Vamos con el siguiente ejercicio. Ok, aquí en esta oración tenemos, no está difícil, miren, ahí tenemos in the office, que quiere decir en la oficina, is el verbo ser o estar, y my father, que significa mi papá o mi padre. Queremos decir, mi papá no está en la oficina. Miren, está de vacaciones, ¿no es cierto? Entonces vamos a formar la oración negativa. Iniciamos con my father. My father, dice mi papá. My father. Inmediatamente después vamos a poner el verbo to be. My father is. Very good. Very good job. My father is. Una vez que ya sabemos dónde está ese verbo, ¿no es cierto? Is, vamos a incluir el not. My father
is not, my father is not, dice mi papá no está, my father is not. ¿Y qué es lo que me sobra? Miren la última parte, dice in the office. My father is not in the office. Y está súper fácil, súper sencillo. Dice mi papá no está en la oficina. Aunque literalmente dice mi papá está no. Ese es el orden, miren, dice mi papá está no en la oficina. ¿Ok? Ese es el orden que tenemos que poner. Va después del verbo. ¿Ok? Entonces, no nos vayamos a confundir. Tenemos que decir, my father is not in the office. No le tenemos que traducir literalmente como en el español, porque si hacemos eso diríamos, my father, dice mi papá, no está. En español decimos primero el no, ¿no es cierto? Entonces, no quedaría bien si decimos, my father not. Y luego le ponemos el verbo is. My father not is in the office. El orden es al revés. Primero va el verbo y luego va la partícula negativa. My father is not in the office. Vamos con otro ejemplo. No se olviden que esta hojita la pueden encontrar en Facebook. Al final les daremos nuevamente la dirección donde. Bueno, ahí tenemos un adjetivo friendly que quiere decir amistoso o amigable. Friendly. Luego tenemos my teacher quiere decir mi teacher o mi profesor, y el verbo is. Lo que vamos a decir es que mi teacher o mi profesor no es amigable. Y bueno, y en la foto se puede ver que no es para nada amigable el teacher, ¿no es cierto? Vamos a formar la oración. Iniciamos con my teacher, very good. Sería my teacher, dice mi profesor. Luego ponemos el verbo, my teacher is, my teacher is, y como ya tenemos ahí identificado el verbo, vamos a poner la partícula not. Ahí está señalado con una flechita para que ustedes se puedan dar cuenta dónde va ese not. My teacher is not, y completamos, culminamos la oración con friendly. My teacher is not friendly. Decimos, mi profesor no es amigable, no es amistoso. My teacher is not friendly. Y si este ejercicio se les pareció difícil, el ejercicio que vamos a ver a continuación es súper, súper sencillo. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a ver. Miren, la oración que está positiva ahí, miren, dice, make negative sentences. Esa oración que está ahí positiva la tenemos que hacer en oración negativa. Es decir, en ese ejercicio solo tenemos que copiar la oración que está ahí y tenemos que añadir el not en el lugar que es el correcto. Entonces vamos a hacerlo. Entonces iniciamos con el ejercicio que dice my mother is 50 years old and my father is 55 years old. ¿Qué dice ahí? Dice, mi mamá tiene 50 años y mi papá tiene 55 años. Vamos a decir que es lo contrario. Mi mamá no tiene 50 años y mi papá no tiene 55 años. Quedaría así. Vamos a hacer súper fácil. Quedaría así. My mother is, ¿no es cierto? Iniciamos con eso. My mother is. E inmediatamente después, ¿qué venía? ¿Se acuerdan? Viene el not. Y le ponemos ahí despuésito del verbo is. My mother is not, y le copiamos el resto de la oración. Quedaría así. My mother is not 50 years old. Miren qué fácil, qué sencillo que es el inglés. Súper fácil. My mother is not 50 years old. Ahora, ¿cómo haríamos con el ejemplo de my father is 55 years old? Exactamente lo mismo. Copiamos la primera parte que quedaría así. Sería, and my father is, dice, y mi papá tiene, o mi papá es, ahí le ponemos el not. Miren qué fácil. My father is not, y completamos con el resto de la oración. And my father is not 55 years old. ¿Cómo me quedaría toda la oración? Quedaría así. My father is not 50 years old, and my father is not 55 years old. My mother is not 55 years old and my father is not 55 years old. Súper fácil, solo tenemos que colocar el not en el lugar correcto. Vamos con otros ejercicios más. Pongan atención. Miren, dice, I am in my English class.
Bueno, y se puede ver en la foto que no está en la clase de inglés, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo digo yo no estoy en mi clase de inglés? Vamos a copiar la primera parte que sería I am. Ahí tengo el verbo. Entonces, ¿qué tengo que incluir después del verbo? El not. I am not. Y le copio lo demás exactamente como está en la parte de arriba. Quedaría así. I am not in my English class. I am not in my English class. Dice, yo no estoy en mi clase de inglés. Observen dónde se encuentra ese not. Súper fácil, súper sencillo. I am not in my English class. Very good. Vamos con otro más. Tenemos dos ejercicios más antes de seguir a la siguiente hojita de trabajo. Dice, my friends are nice and friendly. En este caso ahora tenemos el verbo are. Si se dan cuenta, es el verbo en plural. Dice, mis amigos o mis amigas en este caso. Dice, son chéveres, son amigables. Dice, son buenas gentes y son amigables. ¿Cómo le hacemos negativa a la oración? Miren, y en la foto se puede ver que se están burlando de la chica. Entonces puede decir, mis amigas no son amigables. ¿Cómo quedaría? Quedaría así. My friends are. Le copio hasta el verbo, hasta ahí. My friends are. E inmediatamente después viene el not. My friends are not. My friends are not nice and friendly. Miren qué fácil. My friends are not nice and friendly. Mis amigas no son amigables, no son buenas gentes. Eso es lo que dice. Vamos con el último ejercicio antes de seguir a la siguiente hojita. Dice, my English teacher is in the office. Bueno, y puede ver en la foto que no está en la oficina, ¿no es cierto? El profesor de inglés no está en la oficina. ¿Cómo hacemos esa oración negativa? Muy fácil. Vamos a copiar hasta donde está el verbo. Quedaría así. My English teacher is, my English teacher is, y ahí le ponemos el not. My English teacher is not in the office. My English teacher is not in the office. Dice, mi profe de inglés no está en la oficina. Muy fácil, ¿no es cierto? Súper sencillo. Ahora sí, vamos a ver a continuación, bueno, otro ejemplo más que les hemos preparado. Dice, the English homework is difficult. El deber de inglés está difícil. Bueno, y de hecho que no es difícil. ¿Cómo decimos el deber de inglés no estuvo difícil? Quedaría así. The English homework is... Y ahí le ponemos el not. The English homework is not... Y concluimos con... difficult. The English homework is not difficult. El deber de inglés no estuvo o no es difícil. ¿Ok? Súper fácil. Entonces ya vimos, revisamos cómo hacer oraciones negativas, en verdad, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a ver a continuación es cómo hacer preguntas. Y para eso tenemos la siguiente hojita de trabajo que está en Facebook igual. Pongan atención. Esta hojita de trabajo, miren ahí que le ven una sopa como de letras, está en Facebook. ¿En qué dirección? En Talk UTV. Esta es la lección 8. ¿Y qué es lo que nos dice la lección 8? Este está muy cortito. Dice, make questions from the word soup. Dice, haga preguntas con las palabras que están en la sopa de, bueno, en la sopa de palabras. Así que vamos a hacer preguntas con esas palabritas. Solo, afortunadamente solo son 5 preguntitas. Pero vamos al pizarrón muy rápidamente para indicarles cómo se hace una pregunta. Vamos para acá. Ok, en este caso, sí, vamos a utilizar las mismas oraciones que tenemos aquí. Miren, en una oración positiva, como ustedes pueden ver aquí, para hacerle pregunta, lo único que tenemos que hacer es que este verbo tiene que ir al inicio y se acabó y se hizo una pregunta. Miren, si yo le pongo aquí, digo, am I in class? Estoy diciendo, estoy en clase. ¡Qué fácil! Si digo, she's my sister, y si quiero hacerle pregunta y decir, ella es mi hermana, miren, solo este verbo le pongo ahí. Ese es el orden que se sigue para hacer preguntas. Vamos a hacer algunas preguntas con las siguientes palabras que están en la sopa de palabras, en the word soup. Así que vamos a ver.
Miren, y esas son las palabras que están ahí en la sopita. Y vamos a hacer oraciones y pueden sacar algunas preguntas, las que ustedes se imaginen. Pero yo voy a hacer algunas y quiero que observen cómo es el orden que vamos a hacer. ¿Qué les parece si iniciamos con la primera que diría, cómo digo, ella es una estudiante? ¿Cómo hago esta pregunta? Vamos a ver y a escoger esas palabras. Entonces, iniciamos con el verbo, como les dije, ¿no es cierto? Entonces, ponemos el is al frente, quedaría así, is. Luego, se me ocurre poner el she, porque quiero decir, ella es una estudiante, le pongo ahí, escojo el she, le pongo is she, y quiero escoger, a ver, a student. Miren, escojo eso, is she a student? Y ya tengo una pregunta, miren, is she a student? Hice una pregunta escogiendo la que se me ocurrió. Is she a student? Lo importante es que se den cuenta del orden, cómo van las cosas. Primero el verbo, luego el pronombre, el sujeto y luego lo demás. Vamos con otro. Ok, en este caso quiero decir, ¿son tus padres? Quiero decir, ¿ellos son tus papás? Como en el ejemplo anterior, vamos a iniciar con el verbo. Entonces ponemos el verbo al iniciar, ponemos are, no se olviden, el verbo va primero, are, luego quiero decir son ellos, tengo que poner ahí el pronombre, are they, entonces le coloco ahí, are they, le escribimos are they, y digo, ¿son ellos tus padres? Y miren, por ahí tenemos eso que dice your parents, quiere decir tus papás. Y obviamente con el símbolo de interrogación, el signo de interrogación que se dice question mark, are they your parents? ¿Se dieron cuenta cómo es el orden? Primero va el verbo, el sujeto, luego el complemento. Súper fácil. Vamos con otra pregunta. Ok, en este caso, a ver, se me ocurre decir que de Mario, quiero decir, Mario es un profesor, entonces inicio con el sujeto. Sí, pongo, con el verbo, el verbo. Is, y luego le voy a poner ahí el sujeto, a Mario, escojámosle a Mario. Is Mario, y cojamos a teacher. Is Mario a teacher? Miren, hice otra pregunta. Is Mario a teacher? Dice, Mario es un profesor, observen cómo está el orden, primero va el verbo. Is Mario a teacher? Vamos con otro ejemplo más. Tenemos una pregunta más. ¿Sí? A ver, en este caso vamos a hacer una oración en plural. Ya, listo, empecemos con el are. Are, y como el verbo esté en plural, are, quiere decir son o están, tengo que escoger algo que esté en plural. A ver, ¿qué tal si cogemos a Susan y a John? Escojamos ese, ¿ya? Entonces, are Susan and John, miren que está en plural porque el verbo está en plural. Are Susan and John, y digamos que están en la oficina, ¿cómo me quedaría? In the office, miren cómo me quedaría la pregunta. Are Susan and John in the office? Dice, ¿están Susan y John en la oficina? Are they in the office? ¿Están en la oficina? Súper fácil. El orden es así, primero se pone el verbo, luego se pone el sujeto y luego el complemento. Así es como se hacen las preguntas. Y si ustedes quieren llenar más ejercicios, ustedes lo pueden hacer. Pueden seguir llenando con más preguntas. Lo importante es que ustedes lo intenten y que, bueno, prueben y que impriman las hojitas y las puedan sacar, hacer en una carpetita y puedan meterlas y tener su propio libro. Vamos con un ejercicio más antes de terminar la clase. Ok, ¿qué tal si en esta ocasión preguntamos del restaurante? Preguntamos algo del restaurante. Ya, iniciemos con are. Are, se me ocurre poner are, y pongámosle el you. Are you, estás tú, are you, y pongamos in the restaurant. Are you in the restaurant? Miren, ya tengo otra pregunta. Are you in the restaurant? Dice, ¿estás en el restaurante? ¿Estás en el restaurante? Miren, hice otra pregunta. ¿Dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde pueden ver este video y todas las lecciones que estamos subiendo?
Pues las pueden encontrar en Talk UTV en Facebook. Talk UTV, ahí tenemos los videos, las lecciones y también estas hojitas de trabajo que les están sirviendo mucho. Nos pueden encontrar en UTV en línea en nuestro canal en YouTube para que también se puedan bajar los videos y en la descripción del video ustedes pueden ver las hojas de trabajo. Esperemos que les haya gustado. Have a great weekend and I hope to see you next week, next Monday, with more English. Esperamos verles el próximo lunes con más inglés. Que tengan un lindo fin de semana. Bye bye.